tantos otros desafíos que una asamblea, que nos comportamos democráticamente con un gran esfuerzo y que creo que debemos mantenernos en estos mismos términos, sin medidas coercitivas, sino con el esfuerzo común para hacer de esto un gran ámbito democrático como lo ha sido hasta ahora. Yo voy a referir a tres cosas. Uno, temática judicial. Dos, el tema de las PASO. Y tres, el tema de la próxima carta que creo que deberíamos escribir rápidamente. Hay un problema en el tema judicial. Yo me anoté algo como para hablar de reforma judicial o revolución judicial. Revolución judicial es muy, muy fuerte y reforma suena más, digamos, adaptable. Pero hay un proceso de reforma judicial que ha desarrollado el kirchnerismo y que tenemos que reivindicar de manera estructural. Y hay también una situación ahora en que los juicios, por todos conocidos, que se han planteado, hay por lo menos tres que tienen una importancia notable, van a tender a ocupar el espacio público, reduciendo el espacio del debate mucho más general, que es el debate de quién va a tener el control político del país a partir del 10 de diciembre. Entonces, creo que sin quitarle ninguna importancia, porque no se le va a poder quitar, a los juicios que hay sobre el tema misma, sobre la denuncia que se ha planteado contra la presidenta y la existencia de los juicios relativos a la AMIA y a la Embajada de Israel, aquellos que tengan la capacidad de intervenir y el conjunto de las fuerzas políticas apoyando tienen que estar atentos, pero sobre todo, políticamente nosotros tenemos que recuperar algo. Este gobierno empezó descabezando a los generales, almirantes y brigadieres, en una acción de mando del comandante en jefe en las primeras 48 horas, y empezó con una acción, la primera cadena nacional en la que Kirchner dijo la Corte Suprema se debe ir, más o menos. Entonces, ese fue un enorme esfuerzo, que después la enorme parábola de la Corte nos haya dado más y menos, y en los últimos tiempos mucho más, menos que más, pese a las actuaciones de compañeros que todos conocemos, pero el gobierno planteó en diversas etapas elementos que han sido aprobados, otros que no, pero la reforma, el Código Civil Comercial, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el combate adentro del Consejo de la Magistratura, que obviamente lo inventó el gobierno, que es la Constitución del 94, de la reforma del 94, y batallas que no se han podido consumar sobre que los jueces paguen ganancias. En estos años ha habido una batalla infinita que se está librando, que son los juicios contra los torturadores de la dictadura. Parece increíble que se diga en la calle de esta ciudad que se acabe la impunidad cuando se está desarrollando este extraordinario esfuerzo que es efectivamente un caso bastante singular en el mundo. Entonces, eso forma parte de la reforma judicial del kirchnerismo. Y es evidente que si uno observa la reforma del 94, el Consejo de la Magistratura fue un avance, como fue un avance en la elección directa del presidente y los senadores, pero el conjunto, el perfil de la reforma, marcó, sostuvo los contenidos liberales y acentuó otros contenidos neoliberales. Por lo tanto, por muchas razones, entre otras, por la necesidad de producir una profunda reforma al sistema judicial, tenemos que seguir batallando por la reforma de la Constitución, que probablemente se nos empantanó porque se mezcló el tema de la reelección presidencial. Entonces ahí tenemos que batallar. Y hay cosas que nosotros deberíamos poner sobre la mesa, porque las reformas que se han planteado son reformas democráticas. Está hablando de ir a una corte revolucionaria, aunque se hayan aplicado o se puedan aplicar con toda legitimidad reformas que se han hecho en América Latina y que fueron mencionadas aquí. Yo creo que nos hemos copado con dogmas liberales. ¿Por qué es mejor una corte de 5 que una corte de 7? El Tribunal Supremo Español tiene 78 miembros. La Corte de México tiene 11.
Y también existen otros mecanismos. Por ejemplo, en lugar de la constitucionalidad difusa en contra de la constitucionalidad concentrada, cosa que he aprendido de los abogados, nosotros manejamos esa constitucionalidad difusa que es la de la Constitución norteamericana, que es reducir el poder de los otros poderes para que los propietarios tengan poder ante los tribunales. O sea, hoy el capital concentrado. Es lo que le pasó a Obama con la ley migratoria. Entonces nosotros tenemos que intervenir también para que con una Corte Suprema como ahora o con un Tribunal Constitucional aparte, podamos trabajar los temas de constitucionalidad de otra manera. La Constitución española, la del Pacto de la Moncloa, dice que todo recurso contra una ley va al Tribunal Constitucional, único, nacional en España, y que mientras se desarrolla no tiene efecto suspensivo, que traducido quiere decir la ley que vos querés voltear sigue firme hasta que el tribunal diga si sigue o si la quitamos. Por eso en España hoy la ley, la demanda contra el aborto que presentó el Partido Popular cuando los socialistas eran gobierno, siguió ahí en la Corte, no se pronunció en el Tribunal Constitucional porque no quería meterse en lío, pero la ley sigue vigente. Acá hubiera pasado todo lo contrario. Entonces creo que también nosotros tenemos que pensar el tema de la educación de los jueces. A mí no me preocupa tanto la edad de un ministro de la Corte Suprema, que se ha aludido mucho, sino el hecho de que esté 34 años en el cargo. Es un escándalo para la República. Si un presidente pudo durar 8, señores, que los jueces duren 8 años, busquemos los sistemas de jubilación, no sé por dónde busquemos. El Tribunal Constitucional Español tiene 9 miembros, dura 9 años, cada uno de ellos se renuevan cada 3. Ese tribunal constitucional de esa constitución de los tratados de los partidos que ya sabemos quiénes son. Entonces me parece que nosotros tenemos que trabajar esos temas y tenemos que abrir todo este debate para que el conjunto de la sociedad, en primer lugar nosotros, sobre todo los que no somos abogados, que no manejamos toda esta complejidad, y tenemos que ponernos en la discusión pública para decir claramente, eso lo escribió Alberti en la Constitución, copiándose de la Constitución norteamericana, creemos que hoy ya no sirve eso, y tenemos pleno derecho a cambiarlo. Porque algunos en la calle piden que la presidenta se vaya, y piden elecciones ahora, que se lo vayan a pedir al sistema constitucional español, que es parlamentario, que puede disolver el Parlamento. Ahora, si quiere modificar eso, abra la reforma constitucional. Estamos plenamente de acuerdo en una batalla por la reforma constitucional de manera completa. Y también recordemos algunos elementos que hemos construido en el país. La Constitución de la Ciudad, hecha en el 96, tiene un artículo que dice que cuando el Tribunal Supremo Constitucional de la Ciudad va contra una ley establecida, la legislatura con los 2/3 de sus votos dentro de los 3 meses de ese fallo no puede revertir. O sea que prima lo que dice la legislatura sobre el tribunal. Eso es ignorado, hasta por muchos de nosotros. Yo lo descubrí de casualidad leyendo el texto. Pero entonces retomemos eso y discutámoslo nacionalmente. Voy a las PASO. Me parece que acá se dijo y hubo un gran acuerdo en que es una gran construcción de nuestro gobierno que haya PASO. Como fue una gran construcción de nuestro gobierno el hecho de que se sorteen los espacios televisivos. Eso es extraordinario. La oposición no habla nunca de ello, pero me da cosa que nosotros no hablemos de eso, que es extraordinariamente democrático. Ahora, las PASO en la ciudad, no podemos estar en este mecanismo de se van a hacer, se hicieron, se hacen, y el jueves vence el tema de las alianzas. El 7 están los candidatos, el 26 se hace. ¿Por qué no tuvimos otro clima político? Yo estoy de acuerdo cuando saquemos una declaración breve. En este caso se impone por la urgencia, porque no es para dentro de 3 meses. Que el Frente para la Victoria tenga todos los partidos que están a favor y que reclaman ser parte del kirchnerismo. Me parece excelente la declaración de un partido justicialista diciendo que haya internas abiertas. Y que todos los candidatos que se han planteado, que son todas buenas personas, son compañeros, no los devoremos, tienen mérito, tienen de mérito, pero también tienen mérito. Que hagamos unas PASO donde partan juntos para hacerla, donde no se muerda la oreja, y donde al final el que ganó, que a lo mejor no es el mejor, que no necesariamente la mayoría elige al mejor, pero el que elige la mayoría tenemos que seguirlo, salgamos de ahí con una fuerza organizada. Y más aún creo que nosotros tenemos que insistir con esto para las elecciones nacionales.
Nosotros tenemos que reclamar que haya paso a nivel nacional, que la sacamos en serio. Y yo también me voy a decir que los candidatos que están más cercanos a este espacio le podamos pedir que ellos, por su cuenta, no convocarnos nosotros, que no nos correspondería, puedan reunirse, trabajar, coordinar aspectos programáticos y eventualmente levantar una candidatura. Eso sí, si vamos a pasos nacionales, admitimos todo lo que se participa, todo lo que participan, y si perdemos, aceptamos al que gane. Si no, no participamos. Si queremos pasos, son pasos para saber quién puede ganar o perder. Y ahí tenemos una gran batalla. Yo creo profundamente en las energías del kirchnerismo, del movimiento nacional, del peronismo y de todas las fuerzas que se convocan y se identifican como kirchneristas para conducir un gran cambio en el país. Por último, muy brevemente, creo que nosotros tenemos que trabajar la próxima carta, pero ya inmediatamente, con la idea de los grandes problemas nacionales. No para hacerle el programa al Frente para la Victoria, porque no tenemos autoridad para hacer eso, pero sí tenemos autoridad para proponer y discutir temáticas. Tenemos que analizar y hasta poner temas contrapuestos. ¿Para qué? Para que el debate de los partidos defina qué perfil vamos a tener con el campo, con la producción, con la exportación, con el perfil industrial, con la forma de producción energética, desde la eólica hasta las represas que se mencionaron, el petróleo, la política ferroviaria, la reforma impositiva, cómo seguiremos con temas de derechos humanos y género, la reforma de la justicia, que ya hablamos, la reforma de la Constitución, la profundización de educación, ciencia y cultura, y el trabajo sobre la recuperación de los partidos políticos. Nosotros tenemos que recuperar los partidos políticos que están en la B. Deben tener respaldo, deben tener financiamiento del Estado para no estar dependiendo del financiamiento de los grupos industriales. Deben ser sujetos democráticos, plenamente. Y partidos más estables, no que cualquier chanta aparezca y tiene un partido para competir. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacaron? ¿Quién conoce los partidos de masa? No existe, está en el fondo, son centros electorales. Todo eso hay que cambiarlo. Yo creo que tenemos que tener un texto de problemas y propuestas para que el kirchnerismo diseñe el programa. No me importa si es un poco larga la carta, que sea más larga, es para discutir. Y si es un poquito soporífera, bien, aceptemos las críticas de los amigos a los cuales hemos felicitado. Nosotros somos amplios, no nos enojamos por eso. Creo que ese trabajo es un trabajo nuestro, que es una contribución. Lo que digamos ahí no es lo que la letra cerrada o la que los demás deben aceptar. Y también, yo diría, una breve reflexión para terminar sobre la derecha nueva en este país. En 1916, el presidente, el candidato Hipólito Yrigoyen, enfrentó a alguien moderno del conservadurismo. Ese fue Lisandro de la Torre, con el que se había batido a duelo, porque ya Lisandro de la Torre le hacía crítica del tipo de la de Lilita Carrió. Ese duelo lo ganó Yrigoyen, que no era esgrimista, pero ganó ampliamente las elecciones. Luego, el Partido Demócrata Progresista siguió acercándose a los viejos conservadores. No pudo levantar una alternativa en el 22, y en el 28 fue sometido al frente único de opositores que manejaban los radicales antipersonalistas, los conservadores, los socialistas independientes, esos progres de la época que terminaron con el golpe en el 30. Y de la Torre después fue a elecciones cuando fue proscripto al radicalismo y perdió por el fraude contra Justo. Entonces, veamos que lo que se hace con esta derecha en la calle es plantear lo que de manera originalísima es nuestra palabra clave, la inventó Nicolás Casullo, nuestro querido compañero, que es destituyente. Acá no hay golpes ni blandos ni duros. Algunos los hacen con los militares, otros lo hicieron con la policía en Ecuador, otros con el Senado. A Hipólito Yrigoyen, sobre todo, no lo derrotó el ejército, que estaba dividido y fue manejado incompetentemente por el gobierno radical, sino la ominosa catarata de insultos, agravios, mentiras, racismo y violencia de todos los diarios opositores. No hubo diario de Yrigoyen. El único diario yrigoyenista era La Época. Ese era el diario de Yrigoyen. El 6 de septiembre a la noche lo incendiaron. Eso está debajo de esta violencia contenida que por suerte no estalló en la marcha. Nosotros con mucha serenidad
hagamos proposiciones, trabajemos para que haya participación, para que haya paso, elevemos estas propuestas programáticas, aceptemos si va una u otra, ¿no? E hinchemos para que el debate, para que el trabajo conjunto sea nuestra clave y no nos sometamos al manejo de la temática de